Señoras y señores, de vuelta a Cañuñoa, va a mover Colo Colo. Qué abrazo, qué saludo. El negro Héctor Pinto, técnico de la U. El cabezón, Marcelo Fabián Espina, el técnico de los Salvos. Las cartas están echadas, señoras y señores. Va a mover Colo Colo, que buscará en este primer tiempo de izquierda a derecha en su pantalla. Suerte, Enrique. Pinte, nos vamos con el clásico 151. En forma exclusiva a través de las pantallas del CDF. Ya están jugando acá en Ñuñoa con 40.000 personas. Quizás un poco más, Colo Colo y la U. Salida de Valdivia, al que se enganche es Héctor Tapia para los Salvos. Matías Fernández. Madrid. Desde el fondo Miguel Augusto Rifo. Este es Miguel Ramírez. Lo apura el flaco Yoino. Con rebote en Diego Gabriel Rivarola. Y ganó Bravo. Frase a usted, querido Claudio, quiero robarle una frase cuando dice, no fue gol, fue un pedazo de gol. Qué gran jugada colectiva, que la inició Pinto, la aguantó porque podía haber asistido a Santibáñez que le iba a dar la pasada. Juega con Riveros, que ahí está la gracia. Riveros aguanta la jugada, espera la devolución de Pinto. Esto es muy bueno, porque Riveros ya lo ve, lo calcula, lo espera y le pega con un borde externo Pinto para sorprender a Bravo. Muy bueno el gol de Nelson Pinto, que es un hombre clave en el esquema de la U. Se vieron sorprendidos los jugadores de Colo-Colo por esta sensibilidad que tuvieron los jugadores de la U para tratar el balón y definir en área grande. La celebración del Chupa, 1-0 lo ganan los azules a Cañuñoa. Expulsaron a Valdivia. Sí, tarjeta roja para Valdivia y roja para Herrera también. Lo empató Colo Colo, hay cuidado, incidentes. Cuidado. No, esto se fue de madre. No, esto es un escándalo. Lo veníamos anunciando, lo veníamos diciendo. Que se concretó el gol de Colo Colo y inmediatamente hubo un entredicho entre Valdivia y Johnny Herrera. Sí, como que Valdivia le grita el gol a Johnny Herrera. Se lo gritó. Se lo fue a dedicar. Y Ose estaba al lado, de inmediato lo expulsa. Ose lo, al tiro, Jorge, lo echó. Y inmediatamente va a expulsar a Herrera también. Sí, después hubo un golpe de puños de Herrera, que estaba muy descontrolado. Después se le pide al público que tenga tranquilidad, obvio, que no hayan desmanes. Y son los jugadores los que inician todo el cuento en la cancha. Y está lleno de gente en el servicio de Donoso. En una posición bien rara la posición de Carreño al momento de conectar. Sí, pero me parece que lo está evitando Santibáñez. Ah, perfecto. Me parece a mí, con la buena ejecución ahí de Donoso, que busca el arco, a ver si alguien la puede mover, la puede desviar, y eso fue lo que sucedió. Herrera esperó el centro, se abrió mucho y luego, mire, quiso volver, claro, pero ya era tarde. Fue el chabor de externo y taco, el empate colocolino en los 37. Tiene la razón Dante, estaba enganchado Pinto, o sea, perdón, el Santibáñez, lo que permite el empate de Colo Colo. Y va a haber otra roja para Villarroel. Mira, y aquí está el incidente. Johnny Herrera con Valdivia. Cuidado, otra más. Mira. Ponce para afuera también. O sea, tenemos Villarroel, Valdivia por Colo Colo, Johnny Herrera y Ponce por la U. Sí, señor. Villarroel y Johnny Herrera. A esa postre ya Johnny Herrera estaba expulsado. Ya estaba expulsado. Esto puede agravar aún más la sanción que puede recibir. Incluso llega Espina a separar ahí inmediatamente. Pero esto ya formó parte del gran escándalo. Escándalo que para mí tiene responsables. Son los jugadores. Exclusivamente son los jugadores.
Pero es que, a ver, uno sí, ahora le está pidiendo a los dos técnicos que se vayan. A Héctor Pinto. Señores, partido terminado acá en el Nacional. Clásico 151. Lo empataron Colo Colo y la U. 1-1. Con muchos expulsados. Anotación de Pinto para la U, Carreño para los Albos.